idea es un poco que nosotros planteemos dos ejemplos de lo que es una economía regional, que me acompañen y que ellos también comenten sus experiencias y cómo nosotros estamos trabajando en forma conjunta con estos dos sectores que son sectores importantes en la economía regional de Mendoza, si bien no son los que más se conocen, ¿sí? Nosotros estamos reconocidos principalmente por uno, pero para nosotros son sectores importantes que están teniendo un crecimiento interesante y con una dinámica institucional que a nosotros nos gusta ponerla como ejemplo. Por eso yo invité a esta exposición a Martina Mauricio. Por otra parte, los invité porque me parece mucho tiempo para hablar solo y me iba a aburrir yo y los iba a aburrir a ustedes, así que busqué un poco de aliados. Y antes de entrar en el tema, quería comentarles algo, porque seguramente mientras yo esté hablando van a estar esperando todo al final para preguntarme un tema que hoy es tapa de los diarios. Entonces vamos a apurar el proceso para que ustedes me escuchen y voy a hablar primero de lo que seguramente me van a preguntar al final, que es sobre reforma tributaria. Como ustedes sabrán, hay un proyecto de reforma tributaria que entre ellos establece un impuesto al vino. Bueno, la posición de la provincia ha estado establecida por el gobernador claramente. Nosotros estamos en contra de ese impuesto, estamos trabajando con el sector vitivinícola, estamos trabajando de manera organizada, aportando información al gobierno nacional para que el gobierno nacional tome una buena decisión y considere esta economía regional que es una de las economías regionales más importantes del interior del país. Así que, bueno, aclararles eso de entrada para que de alguna manera, mientras yo esté hablando, no estén pensando, bueno, ¿cuándo lo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Bueno, lo digo de entrada si bajamos las expectativas. Bueno, en cuanto a economías regionales, nosotros tenemos esos sectores que nosotros podemos denominar economías regionales en el país: la lana, la pesca, la fruticultura, de vitivinicultura en Mendoza, el azúcar, el poroto, tabaco, arroz. Son distintos sectores del país que nosotros en su producción podemos denominar economía regional. ¿Qué es lo que vemos en las economías regionales en general? Yo voy a retratar la aldea nuestra, yo voy a retratar a Mendoza, pero ustedes van a poder aplicar esto seguramente al lugar de donde vienen. Así que son características que se repiten seguramente en todas las provincias, que es una fuerte presencia de productores pequeños, muchos de ellos minifundistas. Esto tiene una característica importante porque son pocas hectáreas, son productores que atraviesan numerosas dificultades como costos laborales, costos logísticos, costos digamos vinculados a lo tributario. Están, la verdad, que muchos de ellos en una situación que puede ser ligada a la subsistencia, ¿no? Con producciones muy bajas y con rendimientos bajos y también con rentabilidad baja. Y fruto de esto, también son bastante vulnerables a los riesgos climáticos. Hoy nosotros, en nuestro país, en todos los sectores de nuestro país, tenemos muchos problemas vinculados al clima, en La Pampa, inundaciones, sequías. Específicamente en nuestra provincia tenemos problemas asociados al granizo. Mendoza se caracteriza por ser única en esto, y ya les voy a explicar por qué. Y también a las heladas, entre otras. También hemos tenido problemas climáticos vinculados a lluvias, aunque parece difícil que pase, pasó. Y también vinculado a los vientos como el viento sonda, ¿sí? Después nosotros tenemos la inestabilidad del mercado internacional. Nosotros sabemos que los gustos de los consumidores cambian. Imagínense que los mercados cambian. Hoy la mayor empresa argentina es una empresa que vende por internet. Una empresa que hace unos años no existía y hoy es la que más factura. Y nosotros tenemos que pensar que en ese contexto dinámico de cambio, nosotros tenemos productores que tienen producciones estáticas porque están, digamos, afincados en un suelo, con producciones que están vinculadas también a un árbol, a una planta,
que algunos tienen 5, 10 años, 15 años, 20 años, y los cuales, en un contexto dinámico, una producción que tiene una base estática requiere un esfuerzo mayor para que esta producción salga adelante. Entonces, es un desafío muy importante para una economía regional, básicamente basada en lo que es fruticultura. Después, en relación a eso, tenemos dificultades de reconversión productiva. Hay cultivos que, como ya los expliqué, son viejos y tienen producciones decrecientes. Tenemos también situaciones donde hay especies que se dejan de consumir por gustos, por rendimientos. Hay situaciones también vinculadas a la aparición de nuevas plantas, de nuevos clones, de nuevos desarrollos vinculados a la biotecnología, que lo que hace es que hoy plantar algún árbol, alguna planta que tiene esta característica, empiece a dar fruto antes y tenga mayores rendimientos. Entonces, esto plantea desafíos competitivos también muy fuertes para lo que es una economía regional. La falta de diversificación productiva dentro de las explotaciones. Nosotros también vemos que en una economía regional generalmente se da el monoproducto, el monocultivo. Esto plantea también muchas vulnerabilidades porque el productor que tiene un solo producto está expuesto también a cómo le vaya ese producto específico, y si una economía regional está basada también en un solo producto, toda la provincia o toda la región depende de cómo le vaya este producto. Entonces, la verdad que la vulnerabilidad que nosotros encontramos en una economía regional vinculado a este problema es muy alta. Y después tenemos cadenas agroindustriales, tenemos que conviven, por lo menos en nuestro territorio, grandes jugadores con pequeños jugadores. Generalmente los grandes jugadores terminan imponiéndole el precio a los pequeños jugadores, y eso también plantea problemas de rentabilidad para los pequeños productores, plantea problemas de precio, plantea una situación que también hace muy, muy vulnerable al productor pequeño. ¿Cómo nosotros vemos que tenemos que encarar esta problemática? Bueno, a mediano plazo es reforzar la capacidad de los productores locales, estimular la integración, los procesos asociativos, promover la participación de la población. Por eso es importante, y Mendoza tiene una historia muy fuerte en lo que es el desarrollo institucional, en tener instituciones fuertes, consolidadas, que agrupen a productores. Un caso, digamos, que es emblemático es lo que configura el sector vitivinícola. Nosotros tenemos una corporación vitivinícola que está organizada, que tiene una ley nacional de su creación, donde participan todas las provincias vitivinícolas, pero que está muy bien organizada y que tiene, aparte de esta organización, tiene instituciones que le brindan información. Entonces nosotros, ese modelo de institucionalidad, de agrupar productores, de que en esa institucionalidad está el productor, esté el Estado, esté la universidad, estén también las instituciones técnicas sanitarias, es importante porque de ahí parte el desarrollo de políticas específicas para lo que es una economía regional. Bueno, en las políticas de integración subregional, nosotros en ese caso tenemos el caso de la COVIAR, también nosotros tenemos con San Juan un acuerdo vitivinícola donde se establecen algunas pautas de diversificación productiva y se establece un cupo de lo que se va a derivar para otras producciones que no son específicamente vitivinícolas para justamente manejar y tener consideración en cuanto a las problemáticas derivadas de los precios. Esto es un acuerdo que se viene firmando hace muchos años, hoy está, hemos también establecido con San Juan un trabajo en conjunto como para reformularlo, actualizarlo y de alguna manera que sirva a los propósitos para el cual se creó. Pero bueno, estas instituciones, estas lógicas de integración subregional las tenemos, existen, de alguna manera configuran experiencias exitosas y también, bueno, la reorientación de las políticas de creación de tecnología, que el campo tenga cosecha ya mecanizada. Nosotros en Mendoza estamos haciendo y hemos hecho un esfuerzo muy grande por el riego,
por mejorar los sistemas de riego, los cauces. Los que no son de Mendoza se habrán encontrado con unos elementos muy extraños que nosotros llamamos acequia. Bueno, eso es parte de la cultura de nuestra provincia que de alguna manera se traslada al campo, donde se ha hecho una inversión muy, muy fuerte, muy grande en la poca agua que nosotros tenemos, tratar de utilizarla de la mejor manera. No lo hacemos completamente bien, todavía tenemos un desafío importante, pero bueno, eso es de alguna manera inyectarle tecnología a la producción agrícola. A mediano plazo, bueno, reducción de la incidencia de formas productivas rurales de subsistencia, tratar de que todos aquellos que están en el campo y que tienen una estructura económica de subsistencia pasen ese umbral, acciones que integren a las empresas. Un ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo con los clústeres, lo que estamos haciendo con, por ejemplo, la ley FIDA, que también la van a explicar. Nosotros en esta asociación, en este tipo de asociación, también hemos buscado reglamentarla y establecerla a través de una legislación específica, como es la ley FIDA o es la ley FEPEDI. Y, bueno, le explico lo que es FIDA. FIDA es una ley que está direccionada a un fondo para el ajo, para el desarrollo del sector ajero, y otra, el FEPEDI, es una ley que lo que busca es el desarrollo del sector durazno para industria. Para el sector minifundista, mejorar las condiciones de vida, que acá tenemos varios, ya los voy a mencionar más adelante, pero vinculado más que nada a integración entre productores, a buscar canales de comercialización, a mejorar las producciones, a acompañarlos con técnicos que le ayuden a desarrollar su producción. El desarrollo que es la producción, la tecnología, la comercialización, el acceso al crédito. Nosotros tenemos un elemento, una institución que es el Fondo para la Transformación. Le hemos sumado algunas instituciones más como Mendoza Fiduciaria, que son aquellos que están hoy financiando activamente al crédito, más lo nuevo que está haciendo el Banco Nación, específicamente con la línea 700, que es una nueva línea también de financiamiento para el sector agrícola y también agroindustrial. Y bueno, también promover la Asociación para la Inversión, compra de maquinaria e insumos, política en el área de obras públicas y la distribución interregional de inversiones y recursos fiscales, la coparticipación. Bueno, es un poco lo que nosotros hacemos, un proceso de descentralización, o sea que las decisiones del Estado se tomen en conjunto con los sectores productivos y la reorganización del aparato del Estado, que para mí es lo más importante que hoy hemos hecho. Nosotros cuando asumimos este gobierno, el Estado provincial no llegaba a pagar los sueldos. O sea, nosotros nos encontramos con esa situación. La verdad es que un Estado en esas condiciones es difícil que pueda hacer políticas activas de desarrollo regional. Entonces, lo más importante, lo básico, fue ordenar el Estado. Ustedes lo deben saber bien porque justamente están viendo presupuestos, hablan de presupuesto público, así que deben saber bien de la problemática que les estoy comentando. Pero eso fue fundamental porque nosotros ahora no podemos plantear al Estado Nacional, digamos, un planteo o una revisión de una política nacional si nosotros dependiésemos del Estado Nacional para pagar los sueldos. O sea que me parece que en el desarrollo regional, en el desarrollo de un sector productivo, en el desarrollo de la provincia, si no tenemos bien organizado el Estado, aunque parezca obvio, a veces no lo es, no podemos avanzar en los otros aspectos. Entonces es vital para el fortalecimiento de las capacidades del Estado que esté bien organizado, que tenga las cuentas en orden y que tenga también recursos para poder fortalecer la producción. Voy a pasar, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Alguien está llevando? Bueno, les voy a contar, esto es Mendoza. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos tres oasis productivos principales. Nosotros tenemos el Valle de Uco, tenemos el norte y el este y tenemos el sur. Esos tres oasis a nosotros nos plantean dificultades diferentes porque básicamente se comportan y tienen estructuras económicas diferenciadas. Nosotros en este oasis, por ejemplo, en lo que es vitivinicultura, tiene un tipo de producción que es muy diferente a la del oasis
que nosotros llamamos Valleduco. En el sur tenemos muy, muy afianzada la fruticultura, ¿sí? Ahí tenemos la mayor cantidad de fruticultura. En este sector tenemos también la horticultura, que está creciendo muy fuerte. Tenemos también incipiente actividad nogalera, estamos con mucho desarrollo de nogales. En el sur, como ya lo va a comentar Mauricio, tenemos ganadería, un desarrollo muy importante en ganadería, en el norte también. Pero la verdad que nosotros nos plantea desarrollos muy, muy, muy importantes y problemáticas muy diferentes tener tres oasis con tres situaciones diferentes. Nosotros, el sector agrícola representa el 7% del Producto Bruto, pero tiene un valor relativo del 16%, o sea que sumando el agroindustrial con lo específicamente agrícola, nosotros tenemos el 16% del PBG y, o sea, en realidad representamos, sumando los dos, el 23%, el 16 más el 7, el 23. Esto solamente se los digo desde un punto de vista de la incidencia directa, pero si nosotros pensamos en la vitivinicultura, hay productos asociados a la vitivinicultura como son los servicios, también en la fruticultura y en el resto de las producciones. Tenemos también asociado lo que es turismo. El turismo en Mendoza está creciendo de manera muy importante y eso también no lo estamos contabilizando allí, pero suma mucho al PBG. Entonces nosotros lo que estamos contando que en Mendoza 101.000 familias dependen de esta actividad. Este es un cuadro que les voy a pasar, que bueno, es un poco los ingresos nominales del sector. Esto es más que nada precio por cantidad. Vemos que hay un crecimiento, pero bueno, ha sido un año relativamente bueno en relación a algunos precios, por ejemplo, los precios de los vinos, más allá de que cayó la producción y que cayó la exportación, el productor ha cobrado mejor el vino que en otras épocas, también el ajo, que es un sector que tracciona mucho. Hay algunas economías, digamos, de base agrícola que han tenido un leve crecimiento. Y esto es lo que es nuestra torta de producción, ¿sí? Donde ustedes ven que el vitícola ocupa el 68%, tenemos el hortícola el 11%, el olivícola el 2,2% y el frutícola el 18,4%. Eso es el mapa de nuestra producción en Mendoza. Ahí tienen un poco las hectáreas que nosotros tenemos de cada uno de los cultivos y cómo están distribuidas en cada una de las zonas que yo recién les mencioné. Verán que tenemos durazno para industria, durazno consumo, les digo las actividades más importantes, ¿no? de lo que es nuestro sector agrícola, ciruela industria, ciruela consumo, pera, manzana, cereza, damasco, olivo. Esos son los que tienen que ver con la producción frutícola por especie. O sea que nosotros tenemos alrededor de 223.000 hectáreas cultivadas en lo que es vitivinícola. Cantidad de bodegas tenemos 880. Bueno, acá tenemos datos de cosecha, de elaboración de vino, del consumo interno, de exportaciones, la comercialización total. Estos son datos actualizados. Nosotros tenemos que comentarles que el año pasado tuvimos una pobre cosecha en relación a otros años, básicamente debido a inclemencias climáticas. Esto es un poco la torta de la distribución también de lo que es vitícola, la elaboración de vinos y su importancia, y el resto que se usa para otros usos, para consumo en fresco y para pasas. O sea que la vitivinicultura es donde más, la elaboración de vinos es lo que más tiene destino la producción de uva. Esto es un poco ejemplificarles en un gráfico cómo están distribuidos las superficies de hectáreas en Mendoza. Como ustedes verán, yo no veo desde acá, así que me voy a acercar, pero es menos de 5 hectáreas esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá. Entonces, como verán, tenemos una gran superficie de viñedos en manos de minifundistas. Nosotros tenemos de 18.000 productores que tenemos, 16.000 tienen
menos de 20 hectáreas. ¿Sí? Eso marca un poco la pauta de cómo es nuestra economía y cómo está de alguna manera distribuida la tierra cultivada de Mendoza. ¿Sí? Bueno, en cuanto a esto, es un gráfico que también que refleja la antigüedad de nuestros viñedos. Es un poco para marcar también el desafío que nosotros tenemos en cuanto a hacer una reconversión, no solo por variedades, sino también en relación a ir reemplazando viñedos que ya nos quedan viejos. Eso no lo van a ver ustedes, yo tampoco, así que lo vamos a pasar, pero básicamente es un cuadro que después se lo van a acercar a esta presentación, así que van a poderla analizar bien, pero esto es básicamente la producción que hemos tenido de vinos, de uvas y bueno, cuál es el destino que se le ha dado para actuar, es lo que nosotros de alguna manera estamos procurando y es una política activa desde nuestra parte. Ahora les voy a comentar un poco las acciones que da lugar a esta organización y a este sistema de información. En primer lugar, nosotros tenemos un sistema activo de lucha antigranizo. El que es mendocino lo conoce bien porque es uno de los pocos lugares en el mundo donde la lucha antigranizo se desarrolla con las características que lo hacemos nosotros y básicamente porque Mendoza tiene montañas altas, las tormentas que tenemos nosotros son muy fuertes, aunque se forman fuertes en nuestra cordillera, a veces terminan llegando a San Luis y a Córdoba, así que los cordobeses que están acá, cuando les granice, no nos maldigan, ¿eh? No tenemos la culpa, pero nosotros tenemos un sistema de lucha activa contra el granizo, que es con un sistema de aviones, tenemos radares meteorológicos que están todo el tiempo digamos, visualizando la posibilidad de tormenta, hacemos patrullaje, tenemos un sistema de cohetes y bengalas y también generadores de superficie, que con eso lo que nosotros hacemos es tratar de, decirlo no técnicamente, disolver las nubes para que no precipite granizo con gran intensidad. Ese es un poco los principios de la lucha antigranizo. Es un esfuerzo muy grande que se realiza desde el Estado y lo que ahora hemos hecho es reorganizarlo y hemos conformado una empresa que es AEMSA, que es una empresa de participación estatal mayoritaria, que lo que va a hacer es desarrollar la lucha antigranizo, también el tema de la lucha contra las plagas y también la posibilidad de hacer otras tareas aeronáuticas. O sea, nosotros hemos reorganizado el sistema, hemos dictado una ley y esto es el reflejo de cómo nosotros hemos encarado la política de defensa ante esta contingencia climática, que para nosotros es muy, muy importante y ha hecho mucho daño en Mendoza. Ahí tenemos creación de AEMSA. También una de las políticas que nosotros hemos desarrollado, que quisimos hacer con seriedad y lo hicimos también mediante una legislación específica, es el seguro agrícola. El seguro agrícola es una ley donde fue votada por los dos bloques mayoritarios, lo cual para nosotros fue importante porque le da características de política de Estado, ya que el sector político mayoritario estaba de acuerdo. Y lo que básicamente establece es que el Estado contrata un seguro agrícola en beneficio de los productores de menos de 20 hectáreas. O sea, el Estado subsidia una parte de ese seguro agrícola, entonces nosotros de esa manera le brindamos al productor que antes no tenía esta seguridad, le damos la posibilidad de estar asegurado, de cobrar en tiempo y de saber ante que cualquier contingencia que él, la pérdida que tenga, la va a cobrar. Esto no, antes no existía, no era así, existía un mecanismo que era diferente y que la verdad que generaba muchas dudas en la defensa de los productores. Esta medida ha sido también muy importante y ha empezado a funcionar este año. También hemos encarado un programa de reconversión del parque varietal, esto básicamente dirigido a la industria vitivinícola. Es un programa de reconversión con un crédito muy blando para que el productor pueda reconvertir sus viñedos, o sea, plantar otras variedades. Nosotros tenemos como objetivo reconvertir 10.000 hectáreas de viñedo. En este programa actualmente tenemos 1.000 productores, o sea que este año vamos a alcanzar el 10% de lo que nosotros no hemos planteado. En este esquema de gobierno nosotros hemos planteado que se deberían reconvertir 10.000, pero que vamos a hacer 5.000,
que es lo que temporalmente nos hemos propuesto como objetivo. Y este programa de reconversión no solamente es un programa que, digamos, financia nuevas variedades, sino también lo que financia es la posibilidad que el productor ponga riego, ponga palo, ponga alambre o ponga malla antigranizo. Después tenemos líneas de crédito. A través del Fondo de la Transformación nosotros hemos establecido dos líneas de crédito muy importantes, una es de malla, donde el productor tiene la posibilidad de devolver el crédito en 10 años, imagínense lo que es eso en Argentina, 10 años en Argentina es como 100 años en un país normal. Eso es una línea que han dado muy bien, que nosotros estamos, los productores están usando, están... Nosotros creemos que el método más efectivo para la lucha contra el granizo es la malla, así que estamos impulsando esta medida. También otra que estamos impulsando y que también tiene las mismas características es para riego intrafinca, que también lo que busca es optimizar el uso del agua. Después hemos establecido algunas líneas, como decía ahí, sectoriales, algunas para peras y manzanas, otras para específicamente vitivinícola. Hemos planteado al Fondagro, que es un fondo en todos los sectores productivos que nosotros tenemos, hemos planteado una línea específica que básicamente es capital de trabajo, o sea que el productor tenga la posibilidad de hacer cosecha de acarreo y al año lo devuelva y tenga un fondo rotatorio disponible todos los años. Eso es lo que se ha planteado como líneas sectoriales, o sea, nosotros planteamos la defensa básica del sector agrícola con estas medidas de fondo, que es la lucha antigranizo y el seguro agrícola, y después, en cada uno de los sectores productivos, una línea específica y un entramado institucional que, de alguna manera, permita articular acciones con ese sector productivo. También estamos avanzando en lo que es cuestiones de infraestructura, con acueductos ganaderos, conectividad rural. Uno de los problemas graves que nosotros tenemos en la ruralidad en todo el mundo es la edad de nuestros productores, son viejos. Lo cual a nosotros nos despierta preocupación, porque lo que queremos hacer es incorporar a los jóvenes al campo. O sea, que esas personas que hoy están en el campo y que sus hijos no lo están por una cuestión de que han visto a veces a su padre y a su abuelo sufrir mucho, bueno, tratar de lograr que estén. Y bueno, un aspecto importante de esto es que tengan conectividad. O sea, nadie se va a quedar en el campo si no vamos a lograr arraigo si no tenemos conectividad. Otra de las situaciones que nosotros tenemos son los problemas dominiales, son todo este tipo de problemas vinculados a la ruralidad. Alejandro, sí. Tendríamos que ir cerrando para darle paso a tus compañeras. Bueno, ahí... Eso ya se los comenté. Y bueno, Mauricio, paso a Mauricio. Bueno, adelante. Perdón la interrupción.